Hola cibernauta, estás en el curso de introducción al .NET Framework creado por www.video-tutoriales.net. Bien, habíamos visto en la primera parte de este video, de este tema, los temas a tratar, que era la introducción al Microsoft .NET, que no era .NET. Qué es .NET y .NET como evolución de .com. Habíamos visto las características de que no es .NET y lo que es .NET. Las características de .NET y vemos ahora aquí en la plataforma de ejecución intermedia. Aquí vemos entonces en la diapositiva. Vemos que la aplicación .NET está una capa por arriba de lo que es el Microsoft .NET en esencial, que es lo componen los lenguajes de programación, las librerías de funcionalidad y el entorno de ejecución. Esto es lo que se conoce también como el entorno de desarrollo. Entonces, vemos aquí de que el .NET Framework está entre el sistema operativo de la familia Windows y la aplicación .NET como tal. O sea, es lo que dice aquí el mensaje, una plataforma de ejecución intermedia, lo que vemos aquí entre la aplicación .NET y el sistema operativo. El .NET como evolución de com. Ya estamos viendo los objetivos que hemos visto de lo que era .NET. En primer lugar, entorno de ejecución, runtime. Com corre en Windows y .NET es Common Language Runtime. Ok, entonces pudiéramos también hablar sobre lo que tiene que ver con las librerías de funcionalidad. Las librerías de funcionalidad, que en el caso de COM, algunas son el ADO, FSO, etc. En .NET son muy extensas, están incluidas en la .NET Framework Class Library. Los lenguajes de programación. En COM eran el Visual Basic, el C++, el Visual Fox Pro, el ASP y el J++. En .NET tenemos Common Language Specification, todos los lenguajes que son compatibles con .NET, incluyendo el C Sharp, el Visual Basic .NET, el ASP.NET, el J Sharp, e incluso lenguajes externos como Delphi y C Builder. Tenemos también el entorno de desarrollo, el IDE. En el COM era uno para cada lenguaje. En el .NET es uno independiente del lenguaje, que es el Visual Studio .NET. Entonces vemos cómo ha evolucionado .NET de COM. Ahora, ¿qué es el .NET Framework? Es la pregunta principal de estos dos video tutoriales con diapositiva teóricos. Es un paquete de software fundamental de la plataforma .NET. Incluye el entorno de ejecución o runtime o las bibliotecas de funcionalidad, la Class Library. El .NET Framework, también traducido como marco de trabajo, es el componente fundamental, de la plataforma Microsoft.NET, necesario tanto para poder desarrollar aplicaciones como para poder ejecutarla luego en entornos de prueba o producción. También vemos una de las características de que se distribuye en forma libre y gratuita el .NET Framework y que existen tres variantes principales.
el .NET Framework Redistributable. Existen tres variantes principales: el .NET Framework Redistributable Package. Disculpen un poco el inglés. El .NET Framework Software Development Kit SDK y el .NET Compact Framework. Pudiéramos hablar sobre el .NET Framework Redistributable Package, que este es el mínimo componente de la plataforma .NET que se necesita para poder ejecutar aplicaciones. Normalmente esta es la variante que se instala en los entornos productivos una vez que el desarrollo y las pruebas de la aplicación han finalizado. Está compuesto por el entorno de ejecución de la plataforma .NET y las bibliotecas de funcionalidad reutilizable, que fue lo que vimos en la parte de arriba. También vemos por aquí el .NET Framework SDK, Software Development Kit. Esta versión contiene herramientas de desarrollo de línea de comandos, compiladores, depuradores, etc. La documentación de referencia tiene ejemplos y manuales para desarrolladores de aplicaciones. Normalmente esta variante se instala en los entornos de desarrollo de aplicaciones y es más útil a los programadores que a los usuarios finales. Para poder instalar la versión SDK es necesario instalar previamente el Redistributable Package, la versión anterior. Y tenemos entonces también el .NET Compact Framework. Esta es una versión reducida del .NET Framework Redistributable, especialmente pensada para ser instalada en dispositivos móviles como Pocket PCs y smartphones, teléfonos inteligentes. El .NET Framework puede ser instalado en cualquier sistema operativo de la familia Windows superior a Windows 98. Para más información acerca de los prerequisitos se puede consultar la página de Microsoft ubicando Microsoft.com en la parte de .NET Framework. Y actualmente Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2 traen el .NET Framework preinstalado. Para más información acerca de las descargas gratuitas, por favor consulte la página http://msdn.microsoft.com/net-framework/downloads-updates. Allí va a encontrar información. Por defecto dice acá en la diapositiva de que está instalado por defecto en Windows 2003 Server o superior. Estamos hablando de la versión 2005 de el Visual Studio 2005 Express, que es con la que vamos a trabajar en este video tutorial. Bien, ¿dónde instalar el .NET Framework? Bueno, aquí vemos que tenemos cuatro tipos de aplicaciones. Cuando es una aplicación de escritorio, tenemos que instalarlo en el cliente y en el servidor. Ahora, en el servidor tenemos acá un asterisco. El asterisco nos dice solo si la aplicación es distribuida. Ok, tenemos también cuando es una aplicación web, donde vamos a instalar el .NET Framework en el servidor, no en el cliente. Ok, cuando es una aplicación de consola, la instalamos tanto en el cliente como en el servidor y aplica lo mismo del escritorio. Y cuando es una aplicación móvil, instalamos el .NET Compact Framework que ya vimos en la teoría pasada.
Bien, línea de tiempo de punto net. Vamos a ver aquí, antes de esto tenemos que decir de que el Net Framework debe estar instalado en cualquier dispositivo de hardware para que la ejecución de una aplicación .NET sea posible. En el caso de las aplicaciones de escritorio, también llamadas de formularios Windows, y las aplicaciones de consola, como las que vimos en la, en el video pasado, en el video tutorial pasado, como la que vimos en la diapositiva pasada, como la que vimos en la diapositiva pasada, estas aplicaciones de consola, aplicaciones cuya interfaz de usuario es una consola de comandos, el framework debe estar presente del lado del cliente, computadora donde se ejecuta la parte de la aplicación que interactúa con el usuario, y en el servidor, solo en el caso de que la aplicación sea distribuida y tenga parte de su funcionalidad centralizada en una única computadora. En el caso de las aplicaciones web, el único requisito del lado del cliente es tener un navegador y una conexión de red al servidor, el cual debe tener instalado el .NET Framework. Veremos más sobre aplicaciones web en el próximo video. Vamos a ver ahí una pequeña aplicación en ASP.NET que vamos a ir viendo por partes. Para las aplicaciones móviles que se ejecutan sobre Windows Mobile en algún dispositivo tipo Pocket PC o smartphone, es necesario tener instalado el .NET Compact Framework en el dispositivo. Ahora sí pasamos a lo que tiene que ver con la línea del tiempo de .NET. Aquí vemos entonces que en el año 2000 estaba el Visual Studio 6.0, compuesto con de Visual Basic de VBA, que es el Visual Basic para aplicaciones, el Visual Fox Pro, el VB Script, que es el lenguaje que se utilizaba para el ASP, el C++, el J++, el JScript y el ASP. Esos eran los que componían los lenguajes de Visual Studio 6.0. Luego, en el 2002, sale Visual Studio .NET 2002 con el .NET Framework 1.0, Visual Basic .NET, el lenguaje, junto con el C Sharp. Luego, en el 2003, tenemos entonces a Visual Studio .NET 2003, donde está el .NET Framework 1.1 y el .NET Compact Framework, además de tener un lenguaje adicional que es el J Plus, J Sharp, que es el lenguaje Java, pero para el entorno de Microsoft. Okay. Luego en el año 2005 sale el Visual Studio 2005, conocido como WIDV. Sale el .NET Framework 2.0, WIDV también, y el .NET Compact Framework 2.0. Por último, tenemos en el año 2006 y más adelante, en la actual fecha, tenemos el Visual Studio 2008, que es el Visual Studio Orcas.NET Framework, Orcas.NET Compact Framework, Orcas. Sabemos que tenemos allí el .NET Framework 3.0 y el 3.5. Muy bien, con respecto a esta línea de tiempo de .NET, podemos decir que la versión 1.0 fue liberada a principios del año 2002. En cuanto a lo que tiene que ver con la .NET Framework 1.0, e incluía la versión 1.0 del .NET Framework, la versión 2002 de Visual Studio y varios lenguajes de programación nuevos,
compatibles con la plataforma, como el C# .NET y Visual Basic .NET. La versión 1.1 fue liberada en 2003, esta que vemos acá, aproximadamente un año después que su predecesora. Esta versión introdujo el .NET Framework 1.1 junto con Visual Studio .NET 2003. La primera versión del .NET Compact Framework y un lenguaje de programación llamado J#.NET. Eso es lo que sucedió en 2003. Luego, la versión 2.0 fue liberada a finales del año 2005 y es la primera gran renovación que sufrió la plataforma en su tiempo de vida, con la idea de ser una evolución en lugar de una revolución. Esta versión trajo consigo las versiones 2.0 del .NET Framework y el .NET Compact Framework, lo que vemos aquí, así como también una nueva versión de Visual Studio. Ya existen planes en desarrollo para la próxima generación de la plataforma .NET, nombre código Orcas, que verá la luz aproximadamente al mismo tiempo que el sistema operativo Windows Vista. Esta información se la estoy leyendo de lo que tiene que ver con el programa desarrollador 5 estrellas del año 2005, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, ya sabemos que en esta fecha tenemos el Visual Studio 2008. De hecho, el curso de Visual Basic que vamos a desarrollar en www.video-tutoriales.net se va a basar en esa versión 2008, Visual Studio 2008, y el curso de C# también bajo Windows Vista. Muy bien, pasamos entonces a la diapositiva siguiente, que es la arquitectura del .NET Framework. En la figura podemos apreciar las distintas partes que componen al .NET Framework, incluidas el entorno de ejecución de aplicaciones CLR, que ya lo vamos a ver, el Common Language Runtime, el código, el conjunto de bibliotecas de funcionalidad reutilizables, que es el .NET Framework Class Library, que está en azul, esto que ven aquí, el .NET Framework Class Library, esto que está aquí. Todo esto conforma el .NET Framework Redistributable. Todo esto conforma el .NET Framework Redistributable. Ok, entonces esto está basado sobre Windows y sobre el Complus Service. Tenemos entonces el .NET Framework Class Library, que está en azul, y los compiladores y las herramientas de desarrollo. Tenemos aquí la Base Class Library, al lado .NET y XML, ASP.NET y los Windows Forms. Muy bien, tenemos entonces los compiladores y las herramientas de desarrollo para los lenguajes .NET, que están en rojo. Todos estos componentes se montan por encima de la familia de sistemas operativos Windows, y dentro del conjunto del .NET Framework Class Library se distinguen cuatro subcomponentes principales. Tenemos entonces los lenguajes, aquí están los lenguajes que trabajan bajo esta filosofía del .NET Class, .NET Framework Class Library y el .NET Framework Redistributable. Todo ello conforma el .NET Framework Software Development Kit. La base Class Library, BCL, o la biblioteca de clase base, que contiene la funcionalidad más comúnmente utilizada para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones. Algunos ejemplos de la funcionalidad provista por la BCL son el manejo de colecciones, cadenas de texto, entrada-salida, threading,
operaciones matemáticas y dibujos 2D. Helado.net, aquí estamos hablando de la Base Class Library. Helado.net contiene un conjunto de clases que permiten interactuar con bases de datos relacionales y documentos XML como repositorios de información persistente. El ASP.NET, que constituirá la tecnología dentro del .NET Framework para construir aplicaciones con interfaz de usuario web, es decir, aplicaciones cuya lógica se encuentra centralizada en uno o varios servidores y que los clientes pueden acceder usando un browser o navegador mediante una serie de protocolos y estándares como el HTTP y el HTML. Y los Windows Forms, o simplemente los WinForms, que constituye la tecnología dentro del .NET Framework que permite crear aplicaciones con interfaz de usuario basada en formularios y ventanas Windows de funcionalidad rica y que se ejecutan directamente en los clientes. Bien, cibernauta, entonces con esto hemos llegado a la conclusión de la parte teórica de lo que tiene que ver con la introducción al .NET Framework. Esperamos que te haya servido como base para ver lo que vamos a ver, estudiar a continuación, que ya será directamente en la práctica. Recuerda que vamos a trabajar con la versión de Visual Studio 2005 Express. Para ello vamos a desarrollar un pequeño ejemplo para que te vayas familiarizando con el entorno de desarrollo de Microsoft con ASP.NET. Será entonces hasta el próximo video.